Queridos televidentes, reciban un cordial saludo. Estamos aquí desde Madrid, España, Unión Europea, y les enviamos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a orar y vamos a compartir la palabra del Señor. Señor, gracias por esta hermosa tarde de diciembre del 2011. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo este programa de televisión para que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor, y te pedimos que muchas almas lleguen al arrepentimiento al escuchar el mensaje de la salvación que solo nos da el Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de predicar el Evangelio a través de los medios de internet, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que seas tú tomando el control de cada una de nuestras vidas. Que seas tú bendiciendo al pobre, ayudando al necesitado, consolando a la viuda. Y Señor, gracias por cada una de las palabras que se van a realizar y se van a hablar en este programa de televisión para que sean para la honra y la gloria tuya. Señor y Padre Celestial, todo esto lo declaramos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Queridos televidentes de YouTube a nivel internacional, de veras que cuando estamos haciendo un recorrido aquí por Madrid, después de 3 años de haber hecho unos programas de televisión del Evangelio, predicando a nuestro Señor Jesús, veo las mismas edificaciones, veo con otra óptica lo que es Madrid, pero sigo pensando que la gente, los madrileños, los españoles, los hispanoamericanos, la gente de todas las latitudes a nivel mundial que están aquí en Madrid necesitan de Jesús. Aquí podemos ver colas, no sé para qué evento irán a ir estas personas, pero qué grato que hubieran colas para ir a las iglesias, qué grato que hubieran colas para buscar de Dios. De veras que sería algo maravilloso. Yo el día de hoy quiero reflexionar en un texto bíblico maravilloso que nos enseña el Salmo 23, Yahvé es nuestro pastor. Vemos la gente cómo van de un lado para el otro, cómo los coches se mueven, los semáforos. Y es un ir y venir. Y hemos dedicado 3 o 4 minutos a hacer este programa de televisión para que ustedes vean lo que es el transcurrir en un sector capitalino como es Madrid. Y vean ustedes cómo se mueve la gente de un lugar a otro, cómo se mueven los coches de un lugar a otro, pero que reflexionemos un minuto. A veces así es nuestra vida, en carreras, en movimientos, en coger un tren, en coger un avión, en coger un autobús, en comer, en dormir, y siempre lo mismo. Yo creo que hoy ha llegado la hora para que dejes de hacer lo mismo, para que si quieres hacer un cambio en tu vida, el Señor Jesús hoy te está invitando a que le aceptes y que le reconozcas como tu único y suficiente salvador personal. Yo te invito de todo corazón que si este mensaje llega a tu corazón, reflexiones qué ha sido hasta el día de hoy, reflexiones cuál ha sido tu andar, y que si le quieres dar un cambio a tu vida, pues qué mejor que te lo redirecciones aceptando a nuestro gran Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yo te invito, querido televidente, que cambiemos y transformemos toda nuestra vida y lo que hasta el día de hoy ha sido pecado. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pidiéndole perdón a Dios por cada una de nuestras iniquidades y sabiendo que Él te puede perdonar. Yo te invito a que cierres tus ojitos donde te encuentres y que sepas que Jesús es nuestro Salvador, y que con un ánimo reverente me acompañes en oración repitiendo: Señor Jesús, el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames yo pueda responderte. Gracias, Señor Jesús, porque tú has muerto en la cruz del Calvario para redimirme de todo mi pecado. Amén. Hermano, hermana, a nivel internacional, desde la Patagonia hasta Canadá, Europa, Iberoamérica, todos los continentes a nivel internacional,
Que Dios sea prosperando tu camino y que todos los amigos y hermanos que han hecho esta oración de fe, mi consejo en el amor de Dios es que busquéis una iglesia donde congregarse. En Google podéis encontrar Iglesia Evangélica y colocas tu localidad. Puedes visitar a los pastores, te consigues una Biblia, pero lo más importante, ya tienes acceso directo al Padre a través de la oración. Por eso yo te invito, querido televidente, que con una visión en Cristo Jesús seas una persona, un hombre y una mujer nuevas. Muchas gracias, este vuestro servidor, el doctor César Ortiz, desde el centro de Madrid, en esto se llama Paseo del Prado, con Cibeles, con lo que es la alcaldía donde está nuestro alcalde José Luis Gallardón, hasta allá que encontramos la Castellana, y en este recorrido hacia allá encontraremos lo que es el Sol, la Plaza del Sol, que es en el centro de Madrid. Yo les continúe bendiciendo poderosamente. Mi número de móvil a nivel internacional para que nos llaméis a nivel de consejería es 0034-622-622-628 y nos podéis ubicar en la página web internacional www.drcesarortiz.com. A nivel de YouTube internacional y Facebook nos podéis ubicar en Dr. César Ortiz, tanto en YouTube como en Facebook. Hasta el próximo programa de televisión y los dejo con imágenes de lo que es el acontecer en este día de diciembre acá en Madrid. Dios os bendiga.